cualquier otra persona que hubiera venido a esta tierra y hubiera visto el páramo y el desierto con esparto y con tan poca agua, hubiera salido huyendo. Pero sin embargo aquí los almerienses, generaciones pasadas, nos hemos reconvertido y hemos visto esa adversidad en oportunidades. Esa adversidad que nos brindaba la naturaleza. Nuestro principal petróleo es el sol. Nuestro principal gas también es el sol. Y aquí estamos generando mucha riqueza y mucho empleo. Aquí estamos cultivando salud y además la exportamos al resto del mundo. Pero es que estamos también en la tierra de, las cuatro estaciones de un fin de semana. Aquí se puede vivir ese turismo intenso con una experiencia perfectamente única y singular a nivel internacional. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Y nos tenemos que sentir orgullosos de ello, que en cualquier país del mundo hay un trocito de las entrañas de Almería a través de la piedra natural. Y esos son los tres principales pilares en los que tiene que circular nuestra economía y ponerle precisamente ese valor añadido, como lo estáis haciendo vosotros cada día. Y nuestra única misión es precisamente no poneros trabas. Y lo único que tenemos que hacer es que los 330 millones de euros que nosotros tenemos de presupuesto todos los años se puedan invertir al 100% en la provincia de Almería. Que sea una inversión productiva, que sea una inversión que genere y que se revalorice esta tierra, que sea una inversión que al final podamos sentirnos todos orgullosos de que aquí el tablero está nivelado, que aquí hay esa certidumbre, que aquí se puede emprender, que aquí se puede trabajar, que aquí se puede estar a gusto, que aquí también se puede vivir, no solamente invertir. Y eso es lo que nos toca a las administraciones.